特殊臨戦全集中水の呼吸11の型凪11の型11の型が何だって言うんだ。Voy a quitar el sonido, chicos, de la música. Esperen un momento. Bueno, chicos, yo le quito otra vez el volumen y ya podemos luchar, creo que con el jefe, si es que no nos sube el volumen. Normalmente el jueves. Chicos, ahorita como pueden ver, estamos luchando contra el aprendiz de araña. Ah, y les recomiendo que no, para nada intenten saltar, chicos, para nada intenten saltar, ¿ok? Porque si no, luego se buguean. A mí me pasó a eso ya. Que se bugueó. A mí me pasó, chicos, que se me bugueó porque el jefe araña, o sea, les explico. El jefe araña, chicos, no, o sea, yo cada vez que la mataba, saltaba y siempre me mandaba a volar. Esa es la razón por la que siempre perdía. Y en ese video, chicos, en el video que iba a subir, pero luego me di cuenta de que tenía copyright. Como no sabía que tenía copyright, la canción, así que es. Hicimos tres intentos en el video que tenía copyright, el cual lamentablemente no se pudo subir hasta las actualizaciones de todas esas cosas, pero la buena cosa es que, bueno, acá no vamos a perder más veces.
Sí, chicos, pero yo tengo un pequeño problema, chicos, es que no sé si honestamente la forma de hablar de Guillo, que está en el primer inicio del Guillo Boss, se ha contado como copia. Es el pequeño problema. Por eso, cada vez, chicos, que hagamos un video de Lions Unleashed, primero voy a mutear el sonido del juego de la canción, para que así no tengamos que hacer un montón de pruebas para poder hacer el video. Ok, bueno chicos, ahora les voy a hacer una pequeña encuesta antes de que continuemos con la batalla de Rui. Bueno chicos, ¿ustedes qué quieren, qué Hashira quieren que hagamos para el siguiente video? ¿Podemos hacer el Hashira Shinobu Kocho? Ya que tenemos los dos accesorios, o Rinpoku chicos. Díganme en los comentarios chicos, ¿qué Hashira quieren que hagamos después? ¿Kyokuru Rengoku o Shinobu? Bueno, aunque me dan ganas también de hacer el Rengoku y luego de Shinobu, ya que... Bueno, ya comprenderán de que me familiarizo más con el Flame Breeding que con el Flower, con el Shatterfire Breeding. Así que... Nos quedan solamente dos chicos para poder luchar contra Ruby. Bueno chicos, espero que ustedes digan, por favor, espero que ustedes, por favor, todos estamos esperando de que Ruby no tenga música de jefe, porque si no, ahí ya morí. Ahí ya morí, porque tenemos que volver a hacer todo el video otra vez, lo cual no ayudaría nada. ¡Ah! ¡Mátame! ¡Ah! Se recomiendo chicos esta sabiduría porque me van a ganar mucho y que ustedes no van a escapar de Ruby. Bueno, hombre, dije chicos, tienen que escapar de Ruby, o sea, la mejor es escapar de Ruby. No. No, yo les recomiendo chicos que hagan eso y comiencen a atacar al Rui porque si no van a morir. Chicos, ayúdame, está matando Rui. Esta clase de trampas. Trampas Rui. Todos los ataques ya no se puede ya. Hay que usar todos los ataques si no vamos a morir. Flujo constante. ¡Ay no! Ya no queda nada para matarlo. ¡Au! ¿Podemos ser chicos Hashira o cualquier Demon Slayer que... Bueno, que no sea... Puede ser cualquiera menos Gyume. Ya que yo no soy nivel 1200. No podemos hacer contra él. Tampoco podemos ir con... Solamente podemos ir con... Eso. Y con Yurichi, pero tampoco tenemos problema. Y hubo de chicos. Ayuda. Me parece que la Rui hace trampas por lo visto. Rui trampas. Water Wheel. Water Inhalation. No eche la Wheel por ayuda. Casi matamos a Rui, chicos. Hay que aguantar un rato más. Destruimos esto, listo, lo destruimos, podemos completar la misión. Matemos a Rui. Esta Nichiren no tiene ningún buff, ya que la Nichiren normal es la Water Nichiren.
Bueno, chicos, queda entender de que cuando estemos en la batalla de Etomiosa, por seguridad, chicos, voy a bajar el volumen al juego para que así tal vez no nos tengan copiado. Chicos, muy complicada. Porque no para de spamear este ataque, no para mandar a un cielo. Ok, chicos, no vamos a acabar con el mejor ataque que pude encontrar. No. Ayuda, chicos, no tengo otro con el árbol. Rui. Y ganamos, chicos. Hemos matado a Rui y hemos conseguido ganar. Bueno, chicos, ahora voy a volver a quitar el audio. Espero no me disculpen. Así que ya regresamos ahorita mismo. Ok, chicos, listo. Ya quitamos el audio. Ahora podemos ser libres de regresar con audio. Ahora lo que haremos es nos vamos a ir a la batalla de Guillo. Y también, chicos, por si acaso, vamos a quitar el audio, ¿ok? En 3, 2, 1, a pongo el link, voy a poner Enter y vamos a quitar el audio. Así que, chicos, nos vemos en la batalla de Newton. Ok, chicos, ahora ya regresamos con nuestro audio, así que por precaución quitamos este audio y es nuestra hora de luchar contra YouTube. Abrirme. Waterwheel. Voy a alejar la cámara un poco para que no escuche tan fuerte el audio. Así que tampoco así está haciendo, tampoco le pongo sus pobres oídos, chicos. Suena muy fuerte desde cerca. Más cerca es más fuerte de audio. Ok, chicos, ahora no voy a quitar el volumen al juego. Así tampoco escuchamos la canción de Guillo porque hace un ruido que no sé si es copyright. Hay que quitarlo porque creo que la canción es copyright acá. Vamos a ver acá. Respiración de la notar la forma número 11. Y lo hizo y la quitamos. Y ahora hay que correr. Pero Corremos. No, también quitamos el volumen por si acaso. Porque por lo visto, chicos, él tiene una canción y la cual no la puedo quitar ya.
La canción no la puedo quitar, así que la vamos a quitar al instante para que no pase nada, ¿ok? La quitamos al instante y si YouTube tiene ese pequeño momento, lo tocamos con una canción. Grita, que tampoco debe durar mucho, así que... Vamos a luchar contra Kiyo Tomioka en su LM4. Bueno, chicos, es muy difícil, ya que te quita mucha vida. Y mejor me quita un montón de vida, que es la forma número 11. Así que chicos, acá estamos nosotros luchando contra Kiyo, esperando que podamos ganar. Esperamos que podamos ganar, si podremos ganar tal vez. Ah, chicos, sí, por lo visto, chicos, les tengo una pequeña noticia sobre la actualización que podría seguir en el juego de Slayer's Unleashed. La actualización, chicos, es lo que he leído en el Discord parcialmente, parece ser, van a añadir un jefe Doma. Así que, chicos, espero que muchas personas de ustedes ya tengan el Doma Spec, que tal vez ustedes puedan conseguir algunos bugs especiales cuando intenten matar a Doma. Así que, chicos, les deseo la mejor suerte y que... La verdad, cuando la salga, puedan completar. Y bueno, chicos, hemos matado a Giyu. Lamentablemente no conseguimos ningún drop, lo cual es muy triste. Lamentablemente es una pérdida para nosotros, pero bueno, no hay problemas, chicos. Ok, chicos, acabamos de regresar al servidor público, ya que no podemos regresar al servidor privado. Vamos a volver a poner los dos volúmenes y ya estamos. Ok, chicos, ahora, para acabar el video, chicos, vamos a cambiar nuestro breeding. Pero vamos a hacer una pequeña condición. Vamos a mirar mi inventario, ¿ok? Mira, tenemos el Tengen Haou, o sea, podemos usar Sound Breathing, podemos usar acá el Wind Breathing, el Flame Breathing y el Insect Breathing. Y también el ¿cómo se llama? El Beast Breathing. Creo que sí. Ok, chicos, entonces vamos a ver. Ok. Voy a usar un código para que nos rolee nuestro brillo, pero no puede ser. Ya no puede ser de Guido mío. Solamente puede ser los que están en el inventario, a ver. No tenemos lamentablemente ningún drop de Mitsuri, lo cual es triste. No, Water Everything ya tenemos, chicos. Dijimos que solamente los de mi inventario, así que... Bueno, chicos, espero que tengamos suerte en conseguir cualquier cosa que yo pueda usar. ¡Oh, my! Chicos, nos tocó Flower Breathing. El Breathing de no le Shinobu. No, de Kanao. Sí, de Kanao. Ok, como no nos tocó el de Kanao, el de Shinobu, tenemos que seguir porque... Se queda de Shinobu, así que no podemos, tenemos que confirmar. Oh my god, chicos, nos tocó Wind Breathing. Que chicos, el siguiente personaje va a ser Sanemi. Muchas gracias, Sanemi, chicos. En el video vamos a desbloquear todos los ataques, así que bueno, chicos. Espero les haya gustado mucho este video. Denle like y compartan los amigos, chicos. Así que bueno, chicos, así que nos vemos en una próxima aventura. Adiós, chicos. Bye, bye.